Hola a todos, buenos días. Continuando con este ciclo de inestabilidad de hombro, hoy hablaremos de un tema que es bastante controversial por estos días, que es qué hacer en ese primer episodio de luxación, es decir, la primera vez que una persona se luxa el hombro. ¿Qué dice la evidencia de qué debemos hacer en este caso? El doctor Juan David Lacoutir nos hablará precisamente de ese tema. Doctor Lacoutir, adelante, por favor. Bueno, buenos días. Hoy vamos a hablar de qué hacer en un primer episodio de luxación y vamos a abordar principalmente dos preguntas. La primera es cómo se debe movilizar el paciente, cuál es la duración de la inmovilización, el tipo de inmovilización, que también hay un grado de controversia a nivel de esta decisión. Y lo segundo es cuándo hacer cirugía en el primer episodio de luxación. Entonces, primero vamos a ver qué tan frecuentes las luxaciones glenohumerales anteriores. Este es un estudio que hace un seguimiento a 5 años de 8.940 pacientes, identifica que la incidencia es 23.9 por 100.000 personas al año, pero identifica tres grupos en el cual es más frecuente que se presente, que es por edad, por género y por actividad deportiva. Y cuando miramos más de cerca a cada uno de estos grupos, con respecto a la edad más frecuente es entre los 15 y los 29 años, en donde está más de la mitad de del grupo de pacientes con luxación, que tiene una incidencia de 46.8 por 100.000, aumenta un montón con respecto al 23 que hemos visto anteriormente. Lo segundo es el género masculino, que es 71.8%, y lo tercero es actividades deportivas de alto impacto o de impacto, que es el 48.3%. Tenemos la incidencia de la enfermedad y estos tres grupos poblacionales en los cuales es más frecuente que se presente. Y cuando comparamos esto con lo que está publicado en la literatura, en los últimos años tenemos que varía más o menos el mismo número. Inicialmente teníamos un número de 11.2, que es la mitad de lo que estamos mostrando actualmente, pero esto es un estudio con un menor número de pacientes y en un solo hospital. Pero cuando hacen estudios que incluyen mayor número de hospitales, vemos que la incidencia es más o menos la misma. Owens, quien es el que más ha publicado con respecto a esta pregunta en especial, mantiene su número de 23.9 más o menos. Ya pasando específicamente a la inmovilización y el tipo de inmovilización, tenemos cuando uno intenta buscar la inmovilización para una luxación de hombro, hay diferentes opciones. Tenemos el inmovilizador de hombro, el inmovilizador en rotación externa, inmovilización en aducción y rotación externa, y el cabestrillo que mantiene la posición en rotación interna. Entonces la pregunta es, ¿cuál de estos es el que debemos sugerirle al paciente que compre? ¿Cuál es el que debe utilizar? Vamos a empezar entonces con este estudio del 99 de Itoi, quien es el principal exponente de la inmovilización en aducción y rotación externa. En ese estudio incluyen 10 cadáveres y miran cómo es la posición de una lesión de Bankart con la parte anterior de la glenoides y lo cuantifican en desplazamiento y los grados de elevación o de aducción que tenga el paciente. Lo comparan el desplazamiento del Bankart en abducción y en elevación. Y si vemos estas líneas, vemos cómo aumenta el desplazamiento con respecto a cuando se hace la elevación del brazo, entonces debe estar en 0 grados para mantener más cerca la lesión de Bankart-glenoides. Y con respecto a la rotación externa, vemos que se mantiene en todo este espectro en contacto, a excepción cuando hay un mayor número, mayor grado de rotación externa donde se aumenta. El punto de contacto en este grado de movilidad se denomina la zona de coaptación en este estudio, el cual posteriormente Miller hace una revisión ya no solamente de la zona de contacto, sino la presión que se ejerce o la fuerza media de contacto a este nivel, y se identifica que a 45 grados de rotación externa y a 0 de elevación es cuando tiene el mayor número de contacto, el mayor grado de contacto en este nivel. Posteriormente, Itoi publica este estudio que es en resonancia magnética, en cual hace la comparación de resonancia magnética en rotación externa del hombro, que es esta imagen, y en rotación interna. Y lo que intenta ver es que los músculos que en los cuales en el estudio anterior están seccionados al ser un estudio cadavérico afectan y ayudan a tener mayor contacto de la parte anterior de la lesión de Bankart. Y vemos cómo se evidencia que el área desinsertada es menor y el ángulo de apertura es menor en rotación externa, que es lo que hace lo que señala la flecha blanca a este nivel. Y cómo se compara cuando se hace la rotación interna y se disminuye la tensión a nivel de los tejidos del subescapular y de la cápsula, relajándola y mostrando cómo ya no está en contacto este nivel. Después de hacer esto, Itoi lo que hace es publicar su estudio clínico
y esta es la férula que él presenta en el estudio clínico, una férula que mantiene cero grado de abducción, cero de elevación, pero lo mantienen 10 grados más o menos de rotación externa. En este primer estudio clínico, mete 100 pacientes en el grupo de rotación interna y 20 pacientes en el grupo de rotación externa. Y le hace un seguimiento a 3 semanas. Y le inmoviliza durante 3 semanas y un seguimiento a 15 meses. En este primer estudio, que fue publicado en el 2013, él encuentra diferencia entre rotación externa y rotación interna. Ve que la rotación externa tiene un grado de recurrencia del 0% y rotación interna del 30%. Luego hacer este estudio clínico con 20 pacientes, esta es la forma como se inmoviliza el paciente con la férula en rotación externa, una férula es la primera que se usó, ya posteriormente ahí presentaron otras más elaboradas. Después de este primer estudio clínico, muestra este estudio del 2007, en el cual ya es un ensayo clínico aleatorizado, ya no son el número de pacientes anterior, sino que lo extiende hasta 198 pacientes, con un primer episodio de luxación, en los cuales en el grupo de intervención sería rotación externa inmovilizado más 3 semanas de inmovilización, y compara la recurrencia de estos pacientes y ve cómo en los pacientes con rotación externa en el seguimiento tiene un 26% de recurrencia versus un 42%, con una reducción de riesgo relativo de 46.1 en este estudio, en este ensayo clínico. Este ensayo clínico, cuando le aplicamos escalas para ver la calidad del estudio, esta es la escala de ADA, vemos que cumple una escala de 2 sobre 5, siendo el límite inferior 3. Quiere decir que es un estudio no tan bueno en la calidad metodológica. Posterior a este estudio ya sale otro estudio, ya no por Itoi, quien hizo la curva de cadavérico, imágenes clínico con pequeña muestra y ensayo clínico finalmente, y hay otros ensayos clínicos 2014-2011, que son los que les estoy presentando en esta diapositiva, y miran que no se disminuye el riesgo de recurrencia en los pacientes incluidos en estos estudios. Son comparables la recurrencia de inmunización en rotación interna versus inmunización en rotación externa, 37% versus 40%, y este, que es el que mayor número de pacientes tiene, que es comparable con el estudio de Itoi que les mencioné previamente, tiene un riesgo de recurrencia del 24% versus el 27%, sin diferencia en estos dos grupos. Después de esto, quedamos entonces confundidos. Tenemos un ensayo clínico que muestra que sí hay diferencia y dos que muestra que no hay diferencia. Este es un metaanálisis que incluye todos los ensayos clínicos publicados hasta el 2015, que son 6 en total. Yo le mostré lo más relevante, pero hay 6 publicados hasta ese momento. Y lo dentro de esos 6, que son los que están acá, hay 2 para resaltar, el DITOI del 2007 y el anterior que les mostré del 2011, que tiene mayor número de pacientes, y vean cómo en los seguimientos, que los dos tienen un seguimiento a 2 años, encuentran resultados opuestos. Uno muestra diferencia y el otro no encuentra diferencia. En cuanto a la calidad metodológica, aquí utilizando otra escala para mirar la calidad, vemos que son comparables en su calidad, 16 sobre 22 puntos, 17 sobre 22 puntos. Entonces tenemos 2 estudios comparables con una magnitud de pacientes también similar, con resultados opuestos. Y sin embargo, cuando uno compara este metaanálisis con otros publicados previamente, estos dos son los más fuertes, los dos de 2014 y 2015, que incluyen 663 pacientes versus 581. Y vemos que ambos, estos dos, que son los más importantes o los más grandes hasta ese momento, tienen un hallazgo similar, y es no diferencia utilizando un tipo de mediación versus utilizar otro. En conclusión, este estudio muestra que no hay significancia, no hay diferencia en el uso, en la recurrencia, mientras cuando se utiliza inmunización en rotación externa versus inmunización en rotación interna. No hay diferencia hasta el 2015. Cochrane hace una revisión en la cual encuentra el mismo hallazgo, no incluye la duración de la inmunización, y está de acuerdo con mi hallazgo inicial, que hay que la calidad de evidencia, a pesar de ser ensayos clínicos, tienen algunas limitaciones. Entonces, la evolución de evidencia hasta el 2015, ¿cómo vamos? Tenemos Itoi y Miller con los estudios cadavéricos, identificando la zona de coaptación, 1999-2004, estudio imaginológico, y mirando cómo se colapsa la parte anterior, se tensan los tejidos en rotación externa, por Itoi también, la reducción del riesgo en la inmunización en rotación externa, el seguimiento del 2007, pero vemos cómo después, como el boom de otros ensayos clínicos en 2011-2013, no encuentran diferencias. Y cuando hay diferentes metaanálisis publicados hasta el 2015, tampoco encuentran diferencias. O sea, el que encuentra diferencias hasta este momento es una sola persona, y es Itoi con la férula que él posiciona. Hasta ahí iba perdiendo. En el 2020, Itoi nuevamente publica un metaanálisis, y este metaanálisis saca nuevamente a relucir la férula en rotación externa, o la inmunización en rotación externa, y la saca a relucir específicamente por un ensayo clínico del 2018 publicado por Murray.
Entonces, este es el metaanálisis de ITOI, incluyendo todos los estudios que hemos revisado hasta ahora, pero solamente agregando uno, que es el ensayo clínico del 2020 de Murray. Y basado en ese ensayo clínico, ya este metaanálisis sí muestra diferencia. Entonces, pero todo lo anterior es lo que ya había sido incluido en los estudios previos. Entonces, nos hace pensar qué es lo que tiene diferente este ensayo clínico que hizo que la balanza, por lo menos en ese metaanálisis publicado por el mismo creador de la fórmula, mostrar la diferencia. Entonces vamos a ver este estudio publicado en el 2020 por Murray, en el cual incluye 25 pacientes en cada uno de los brazos. Ya de entrada tienen menos pacientes que en los ensayos clínicos previos, y hace un seguimiento de 24 a 24 meses, lo cual es comparable. En este ensayo clínico lo que encuentra es diferencia en rotación externa en un subgrupo poblacional, que son los pacientes entre los 20 y los 40 años. Y aquí se compara rotación externa recurrencia 6% versus 50% de rotación externa. Y sí, además, en este ensayo clínico, ellos hacen artroresonancia en momento inicial y le hacen una comparación a las 3 semanas para comparar cicatrización del labrum, que la definieron como la extravasación a nivel de la lesión de Bankhead del medio de contraste. Entonces ven que la cicatrización del labrum en su seguimiento fue mayor en los pacientes que tuvieron inmunización en rotación externa, comparando 46.2% versus 60% en los pacientes que tenían la férula en rotación externa. Ya intentan crear una relación entre los pacientes que tenían el labrum cicatrizado y la recurrencia. Vieron que los pacientes que tenían el labrum cicatrizado, que fue el 11.1% versus el 77.7%, tuvieron menos recurrencia. Sin embargo, el poder de estudio no les da para establecer una relación entre la cicatrización del labrum y la recurrencia, pero sugieren ese hallazgo en este estudio. Entonces, este estudio es el que hace que la balanza se incline hacia el uso de la férula de inmunización externa, pero solamente en un estudio después de diferentes ensayos clínicos que han mostrado lo contrario. Y si este lo comparamos, este ensayo clínico se compara con los otros 5 que fueron publicados y que se incluyeron metaanálisis iniciales, son muy comparables en cuanto al volumen de pacientes en el seguimiento y la calidad metodológica que se realizó en el metaanálisis de ITOI. Y otra de las inmovilizaciones utilizadas era esta banda, que lo que hacía era mantener el brazo pegado al cuerpo en aducción, pero ponía un tope a la abducción y a la rotación externa del paciente. Este estudio también publicado por ITOI incluye 109 pacientes, lo movilizan por 3 semanas después de la movilización en rotación externa y no encuentran diferencia. Y este es el estudio que desmonta este uso de estos braces de hombro, porque este sí limitaba completamente y los braces limitan como parcialmente la movilidad. Entonces, cuando nosotros nos volvamos a encontrar y ya tenemos que hacer la recomendación de cuál de estas inmunizaciones usar, yo creo que después de 20 años intentar desmontar el cabestrillo, no han logrado desmontarlo. Algunos estudios, pero comparables con otros de igual calidad, no logran desmontar el cabestrillo. Entonces, yo creo que la selección, un nivel de evidencia de grado 1, sería el cabestrillo. Hasta este momento, siendo controversial el uso de la inmunización en aducción y rotación externa, y los braces que ya mostraron algunos estudios que no tienen diferencia como el que le acabo de mostrar. Entonces ya pasamos de la inmovilización y todo lo que hay con respecto a esto. Ahora, ¿qué vamos a hacer en la cirugía? ¿Cuándo se va a hacer cirugía? Después de un primer episodio de luxación. Entonces también es variable. Ahí, estos son dos jugadores de básquet que tienen episodios de primer episodio de luxación en un subgrupo de riesgo de los pacientes menores de 30 años en actividad deportiva de contacto. Y vemos que aún en ellos no hay una decisión homogénea. A Glenn Davis no lo operaron y a Wayne Wade lo operaron en el seguimiento de estos pacientes. Ya lo vamos a mostrar entonces cómo fue esto. Eso se extrapola a diferentes deportes, pero ven solamente en básquet cómo es heterogéneo. Cuando uno mira todas las últimas luxaciones de los últimos años, vemos cómo algunos han ido a cirugía y otros no. Y también el impacto que hay con respecto a los partidos que han dejado de jugar secundario a su lesión. Entonces, ¿cuándo debemos operar a estos pacientes? Antes de pasar a todo lo que he publicado de cirugía versus no cirugía, quiero mostrarles cómo es la evolución natural de la enfermedad, de un primer episodio de luxación, cómo se va a comportar en el seguimiento. Entonces, este es el estudio más fuerte de esto, es un estudio prospectivo, un seguimiento a 25 años, que incluye 129 pacientes, de entre 12 y 40 años, y el seguimiento es 25 años, que es muy fuerte. Y esto es lo importante. De los pacientes de estos 229 no presentaron recurrencia, el 43%. Tuvieron un único episodio posterior, el 7%. Y presentaron recurrencia, el 50%. Pero este 50%, el 14.4%, en el seguimiento de los 25 años,
se mantuvo estable, no volvió a presentar, presentó un nuevo episodio y ahí se mantuvo, no volvió a presentar más episodios. El 35.6% sí presentaron otros episodios y los que se llevaron a cirugía en un seguimiento de 25 años del 100% fue el 23% de los pacientes que se hagan cirugía. Y esto lo muestra esta gráfica, el azul clarito son un único episodio, un episodio solitario, y vemos cómo se va inclinando o aumentando el número con respecto a la edad, que es la línea inferior. Vemos que a mayor edad hay más número de episodios únicos y a edad más temprano se estabilizaron más los pacientes cuando se le hizo solamente el seguimiento. Entonces se hace la primera pregunta, si es una cirugía no necesaria en el grupo solitario, en el grupo que se estabilizó en el seguimiento. En este seguimiento de los pacientes se dividió a los pacientes que se inmunizaron con cabestrillo y los que no se inmunizaron, no encontrando diferencia con respecto a recurrencia, ya en el siguiente paso, que es inmovilizar versus no inmovilizar. Y en conclusión, a ver la descripción de la historia natural de la enfermedad, en 25 años, el 23% presentó cirugía. Ese fue el primer estudio. Este mismo grupo de autores publica al año siguiente, en el 2009, publica ya la presencia de artropatía. Ya vemos la parte con respecto a recurrencia y ahora vamos a ver cómo se comporta con artropatía o artrosis glenohumeral en el seguimiento a 25 años. Y lo que encuentran ellos es que más de la mitad de los pacientes presentan artropatía en la distribución que aquí señalo. Leve 29%, moderado 9% y severo el 17% de los pacientes. Sin embargo, de este 55% aproximado que tenía artropatía en el seguimiento, no tenía un antecedente de recurrencia el 18% de los pacientes. Y es muy importante que de esta, del 55%, el seguimiento a los 25 años, ninguno consideró artroplastias cuando se hizo la pregunta. Consideraban que tenía un leve dolor que en algún porcentaje estaba limitando su actividad diaria, pero ninguno consideraba artroplastia como una opción hacia ese momento. Ya eso es otro subgrupo que apreció otro estudio, pero llama la atención que aún después de un seguimiento de 25 años el dolor no lo llevaba a esto. Identifica un subgrupo en el cual establece relación con el desenlace de artropatía. No establece relación, encuentran que es más frecuente. Entonces, lo primero, edad de la luxación. Lo segundo, el número de recurrencias previas. Lo tercero, actividad deportiva practicada, contacto versus no contacto. Y lo cuarto, alcohol. Entonces, hasta acá, para resumir la historia natural, y es como nuestro gol estándar y con lo que debemos intentar cambiar con la siguiente parte de la presentación, es con respecto a recurrencia, el 50% tienen recurrencia. Se estabiliza en el seguimiento el 14.4% y presentan cirugía el 23%. Y con respecto a artropatía, no presentan artropatía el 44%. Y recurrencia, previamente ese 44, 38% y sin recurrencia el 18%. Esos son los números en los cuales se vuelven como target en los siguientes años de publicación. Entonces vamos a ver qué puede cambiar la recurrencia y qué pueden cambiar la artropatía. Estos son las dianas de los siguientes ensayos clínicos. Entonces en el 99 se publica este ensayo clínico de por Kirkley, que cuenta pacientes menores de 30 años con un primer episodio de luxación. Lo inmunizan a 3 semanas versus pacientes con Vanguard artroscópico y miden desenlace en luxación y escalas funcionales, encontrando diferencia en este subgrupo, menores de 30 años con actividad, que el 70% presentó actividad deportiva, fue episodio durante actividad deportiva, encontraron diferencia en luxación 47 versus 15.9% a 2 años. Posteriormente, en el 2007, este estudio súper fuerte, que es de Jacobsen en el 2007, y hace un seguimiento a 10 años y la fortalece el seguimiento. Incluye pacientes de 15 a 39 años, el 49% presentaban su primer episodio durante la actividad deportiva, y esta es la gráfica que resalta todo el estudio. Y vemos cómo el amarillo es recurrencia, pacientes manejados de forma conservadora, o sea, inmovilización, y la barra negra es recurrencia, entonces 3% versus 56% a los 2 años, y a los 10 años, que es la fortaleza, aumenta un 72% de recurrencia en este subgrupo. Tenemos que nuestro gold standard era nuestra comparativa de la historia natural de la enfermedad y tenía 50%. Y aquí están extrapolándolo a un subgrupo de riesgo. Y con respecto a la calidad metodológica de este estudio, que fue por el seguimiento, un ensayo clínico al seguimiento a 10 años, tiene una escala de edad de 2 sobre 5, siendo considerándose como un riguroso mínimo de 3 sobre 5. Entonces ya siembra algunas dudas, que principalmente es con respecto al sellamiento de este estudio y si es adecuado o no. Posteriormente, en el 2008, se publica este estudio por Robinson, en el cual incluye pacientes
jóvenes menor a 35 años que presentan su primer episodio de luxación, pero aquí no se compara contra inmunización, se compara contra lavado artroscópico por algunos estudios previos que intentaban describir que tenía un impacto en el desenlace de luxación glomerular el lavado artroscópico solamente. Posteriormente se desmiente la teoría y no hay diferencia entre lavado y inmunización técnicamente. Entonces, este es como su grupo control lavado versus banca de artroscópico, seguimiento a 2 años de este grupo de pacientes. Son 45 versus 43 pacientes y le hacen seguimiento a 2 años. Lo importante de esto es la recurrencia, incluyen recurrencia en lavado, en banca de artroscópico 7% versus lavado, un 46% en el seguimiento a 2 años. O sea, hay diferencia en consonancia con lo que hemos visto en los otros 3 ensayos clínicos publicados. Hasta aquí Jaco Crane hace una revisión, un metaanálisis de los ensayos clínicos publicados, uno de los más fuertes, el de Kirkley, que yo le mostraba el 99, incluye 4 estudios, un seguimiento a 4 estudios de 163 pacientes. Importante que de todos los estudios los pacientes son menos de 30 años. Y concluye lo que han concluido todos los anteriores, que hay una diferencia en este grupo poblacional y hay mayor inestabilidad en el grupo de manejo conservador y hay una inestabilidad menor en el grupo de cirugía. Es 4 veces más frecuente la estabilidad en pacientes que se llevaban a cirugía. Metaanálisis publicado en el anterior 2010. ¿Qué pasa de 2010 a 2018? Este es un metaanálisis de el 2018 y incluye todos los ensayos clínicos hasta ese momento. Importante cómo Jacobsen con el público en su publicación del 2007 sigue siendo uno de los estudios más fuertes por su seguimiento a 10 años que encuentra diferencia. Se compara con el de Robinson, que da 2 años, pero compara con un lavado también. Encuentra entonces diferencia en la publicación de manejo quirúrgico versus no quirúrgico y la calidad es moderada, es evidencia moderada cuando incluyen todos estos. Y este estudio es uno de los más importantes de los últimos años, que es la publicación de Robinson, quien había publicado previamente, que les mencioné ahorita, el seguimiento hasta los 2 años. Este es su seguimiento a 14.2 años del mismo número de pacientes. Entonces, cogieron pacientes, publicaron el de los 2 años y ahora el de los 14.2 años. Bueno, ¿y cuál es la diferencia? Entonces, con respecto a recurrencia, cuando comparamos 2 años versus 14 años, aumentó de 47 a 72% en los seguimientos a 14 años de los pacientes que se hacían manejo no quirúrgico. Y el paciente de manejo quirúrgico de 12% a 21%, con una magnitud de riesgo relativo y el número total de pacientes, que es la que está diferenciada abajo. Y también hay diferencia con respecto a revisión de estos pacientes, que lo vamos a ver en esta parte. Entonces aquí tenemos banca artroscópico, el número control, y vemos como luxación 12 versus 47%, inestabilidad, no luxación, sensación de inestabilidad en seguimiento 21 versus 72%, y revisión, vemos como la revisión, o sea, cirugía posterior, fue 28% de los pacientes que se hizo, no se le hizo Vanguard, y 9% de los que se le realizó Vanguard, quien también fue menor. Aquí en este grupo se diferencian los pacientes de alto riesgo versus bajo riesgo. Los pacientes de alto riesgo tenían diferencias en luxación, inestabilidad y escalas funcionales, pero de bajo riesgo solo encontraron diferencias en inestabilidad, en sensación de inestabilidad en el seguimiento a 14.2 años. Ahí encontraron seguimiento. En conclusión, este estudio anterior muestra diferencia en pacientes de alto riesgo de inestabilidad, luxación y escala funcional. En los pacientes de bajo riesgo, solamente encuentra diferencia con sensación de inestabilidad. Alto y bajo riesgo fue definido por edad, género y deporte. Encontró un aumento en inestabilidad en seguimiento de 14.2 años cuando se comparaba con seguimiento de 2 años. No incluyeron pacientes con hiperlaxitud. Todos los pacientes tuvieron una escala de Dayton baja. No incluyeron seguimientos basados o describieron seguimientos con imágenes, resonancia y OTAC. Entonces solamente lo veíamos por radiografía. Radiografía iniciada en el estudio del 2007, encontraron 91% de lesiones óseas identificadas en la radiografía. No tuvieron control radiológico a los 14.2 años y el siguiente estudio que va a publicar Robinson, que es el seguimiento a los 25 años, va a ser con el control radiológico, que va a ser para ver la artropatía en el seguimiento. Y ese va a ser la comparación perfecta para nuestro estudio natural que le mostré al principio, para ver el desenlace de artropatía. Y la escala de este estudio es de 3 sobre 5, considerando un estudio con una calidad rigurosa, porque es un límite inferior para definirlo. Entonces, este sí es un buen estudio para definir un ensayo clínico, un seguimiento de 14.2 años. Y este metaanálisis del año pasado intenta resumir todo lo publicado hasta ahora, que es todo lo que le he mostrado. Y mira recurrencia, tratamiento posterior y retorno deportivo. Estos son los estudios publicados, que vemos que los más fuertes son los que yo les señalé,
Jacobsen, Kirklake y Robinson, vemos que estos son los tres con nivel 1 de evidencia, que encuentran diferencia y es lo que encuentra el estudio. Tienen menor inestabilidad, tienen menor necesidad de manejo quirúrgico posterior y tienen mayor retorno deportivo. Y esto, lo que está en la nube, es la conclusión del estudio. Entonces, conclusión, el bancado artroscópico va a disminuir los episodios de inestabilidad, disminuye el requerimiento de una nueva cirugía posteriormente y tiene un mayor retorno deportivo. Pero es importante lo que les pongo en rojo, que en este metanálisis 2020 también lo subclasifica en pacientes que participan en deportes. Con respecto a las complicaciones, este metanálisis no hace un estudio muy, muy a profundidad en las complicaciones, pero menciona que tiene 1.6% de complicaciones, separando inestabilidad como, pues, como una complicación de la cirugía. Y estas son las principales: absceso cutáneo, hiperestesia transitoria, que absolutamente decía, son que son cosas para tener en cuenta y es como para poner en la balanza. Y todo lo anterior lo que hace es mostrar una diferencia, pero la muestra en un grupo de riesgo, no en la población total, en un grupo de riesgo. Y este grupo de riesgo, cuando uno lo pone en una escalera, vemos cómo está determinado, descrito desde el principio, desde el 99. Fueron menores de 30 años, el de Kirklake y del Jacobsen menor de 30 años, Robinson menor de 35 como sus dos publicaciones, y lo resaltan todos los metanálisis posteriores, principalmente el gastroscopy del año pasado, que les desenlaza no solamente menor de 30 años, sino actividad deportiva. Entonces, todas las publicaciones hasta ahora dicen menor de 30 años y actividad deportiva. Y muestran desenlaces un poco más altos que la recurrencia en los estudios nuestros de gol estándar, pero lo muestran porque se enfoca en una población diferente, una población que es un grupo de riesgo. Bueno, y este grupo de riesgo también se ha estudiado y también está establecido. Este es un metaanálisis de todo lo publicado con respecto a eso, que son 10 estudios y 1.324 pacientes. Incluyen que cuáles son los grupos de riesgo: edad menor a 40 años, género hombre masculino, tengan presencia de hiperlaxitud y lesiones óseas identificadas. Estos cuatro son nuestro grupo de riesgo de pacientes, que todo lo anterior publicado mencionaba en dos partes, en la edad del paciente y la actividad deportiva. Y esta es una corte prospectiva posterior de 128 pacientes que encuentra, intenta desarrollar una herramienta para identificar el riesgo de luxación y incluye tres de los cuatro mencionados previamente, que es edad, género y lesiones óseas, como uno de los principales grupos de riesgo con respecto a recurrencia después de un episodio de inestabilidad. Bueno, tenemos hasta ahora que es que hay diferencia, pero que hay diferencia en un grupo de riesgo. ¿Y qué pasa si a ese paciente le decimos que mejor lo operamos más tarde? Si no lo operamos ahora, sino que esperamos, pero lo vamos a operar, pero lo operamos después. Cuando comparamos desenlaces del Vanguard, haciendo la cirugía inmediatamente, haciendo cirugía después, encuentra que cuando se hace una cirugía después, y hay múltiples episodios ya, algo ruido probablemente, tenemos un mayor número de Hill Sachs, que ha llevado también a un mayor número de cirugías de la Target, 12.5% versus 2.1% cuando se hace después de la primera cirugía. Este es un seguimiento a 103 meses, pero no encuentran diferencia con respecto a recurrencia, revisión y progresión a osteoartrosis en este estudio. Entonces, hay diferencia en defecto óseo y hay diferencia en cirugía a realizar, pero hay diferencia de recurrencia, revisión y a progresión de osteoartrosis en ese seguimiento. Y encuentran entonces eso como conclusión de este estudio. No hay diferencia en los desenlaces mencionados de inestabilidad, revisión y progresión a osteoartrosis, pero hay diferencia en defecto óseo y cirugía a realizar. Y esta es una corte prospectiva solamente con el desenlace de lesión ósea. Y hemos con 714 atletas seguirlos por 4 años. Esto es lo importante. Cuando se mira por primera vez, tiene un 6.8% de defecto óseo glenoideo. Y cuando se pasa a luxación recurrente, ya pasa de 6.8 a 22.8 en el seguimiento a 4 años. Entonces aumenta la pérdida de la glenoides con un mayor número de episodios, y lo que me está estudiando entero es que se aumenta, pero no aumenta no cambia los desenlaces mencionados. Bueno, finalmente, cuando ya hemos visto la hemodilización, hemos visto el cirugía versus no cirugía en este grupo de riesgo, entonces tenemos al paciente. Se luxó un paciente deportista de alto impacto que se luxó en su primer episodio. Este es Harlan Selesnik, quien hizo el manejo de Diane Wade posterior a su primer episodio de luxación. Pero vean que es importante la relación del médico y el paciente para poder tomar esta decisión. Y el siguiente estudio que lo voy a presentar es un estudio muy importante desde mi punto de vista, porque ya incluye eso, que es la importancia de las preferencias del paciente en el momento de tomar la decisión. Este es un estudio que incluye 103 ortopedistas de diferentes continentes, incluida la Sociedad de Ortopedia de Medicina Deportiva, Asia, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, y le hace a 103 ortopedistas
una pregunta, le muestra 8 casos en los cuales los divide entre alto y bajo riesgo. Y a esos 8 casos, primero se lo muestran en la parte de la izquierda, lo de la parte de estas barritas que están a la derecha, perdón, de la pantalla, y les pregunta, bueno, ¿ustedes qué harían? ¿Cirugía o no cirugía? Y luego que ellos responden, les presenta esta misma pregunta, pero les ponen una barra con preferencias del paciente. ¿Cuáles son las preferencias del paciente o sus preocupaciones? Me preocupa mucho el costo de la cirugía, tengo mucho miedo de la cirugía, tengo voluntad de abandonar deporte de alto riesgo, hay preocupación por luxaciones a repetición, y lo que encuentran ellos cuando se hace esa pregunta al tratante, todos el 72.5, perdón, son fellows entrenados en medicina deportiva, cambia la preferencia del tratamiento un 62.5% de las ocasiones, que es algo para tener en cuenta, que es un número además alto. Entonces, en conclusión de esta presentación, quería dejarles que con respecto a inmunización, todos los estudios lo inmunizan durante 2 a 3 semanas, y en la historia natural no encuentra diferencia entre inmunizarlo o no. Yo creo que hay que inmunizarlo, y si hay inmunizar con cabestrillo en rotación interna, rotación externa, ha intentado cambiarlo y hay algún estudio que muestra diferencia, pero hay otros 5 que muestran diferencia a lo contrario, con una calidad de evidencia cuando uno le aplica escala de son 4 sobre 5 y 3 sobre 5, que son estudios para tener un nivel de evidencia de grado 1 para tomar esta decisión. Y con respecto a cirugía versus no cirugía, creo que se debe hacer cirugía en las poblaciones de riesgo descrita, en pacientes menores de 30 años, con actividad deportiva, con pérdida ósea, principalmente. Y el tipo de cirugía, el que se incluye en todos estos estudios, es banca artroscópico, y ya vamos a mirar en presentaciones posteriores la discusión de banca artroscópico y abierto. Y con respecto a desenlace, encuentran desenlace con respecto a recurrencia y escalas funcionales, pero con respecto a la artropatía, aún no hay estudio publicado que muestre esta diferencia a la artropatía, como lo muestra nuestro grupo de comparación, que fueron los estudios de desenlace de historia clínica natural de enfermedad que les mostré inicialmente. Listo, doctor, eso era como todo lo que estaba para hoy. Lago, excelente presentación. Excelente presentación. De verdad, de hecho, ayer lo hablamos cuando hicimos la revisión de la charla. Creo que abarca todo lo que uno quiere saber cuando se enfrenta a ese tema de qué hacer en ese primer episodio de luxación. Yo creo que la conclusión que usted tiene al final es tal cual. Yo creo que primero, ¿cómo inmovilizar? Que es la primera pregunta después de que el paciente está reducido, llega luxado, se reduce en urgencias, que fue lo que vimos en la conferencia pasada. ¿Cómo lo inmoviliza uno? Entonces, aunque tiene sentido la inmovilización en neutro de rotación externa, pues con el brazo, como vieron en las imágenes hacia adelante, esto a mi modo de ver tiene varios problemas en la vida real. Y es primero que no es fácil en nuestro medio conseguir ese inmovilizador. Ese es como el primer escenario, pero supongamos que se consigue. El segundo escenario, que es bastante difícil que una persona mantenga exactamente esa posición durante 3 semanas, porque no es cómoda para la vida diaria, para la vida cotidiana. Se tropieza uno, no es cómodo, y el paciente, como no ha sido operado, pues no le ve tanta necesidad de mantener esa posición, por lo tanto, pues va a mover el brazo para bañarse, para dormir, se lo va a quitar. Entonces, es difícil como conciliar que el paciente realmente utilice esa posición, ¿sí? Y tercero, pues que los tejidos al final no cicatrizan, aunque los estudios lo muestran, como usted bien lo mostró en las fotos, pero en la vida real no sucede en todos los pacientes como uno quiere, ¿sí? Que el tejido vuelva a su sitio donde estaba antes y que cicatrice, digamos, no pasa en todos los pacientes. Por tal motivo, pues es difícil encontrar esta diferencia. Eso es en cuanto a la inmovilización. Por lo tanto, si uno puede tener una inmovilización con un cabestrillo sencillo y siguiendo las recomendaciones, yo creo que, como bien lo muestra lo que usted acaba de decir, estaría bien. Ahora, en cuanto a la conversación con el paciente, que es lo que uno tiene en la vida real, o sea, después de toda esta charla, todos ustedes se van a enfrentar a ese paciente en la consulta externa que se acabó de luxar el hombro, ¿sí? Entonces, ¿qué hacer con ese paciente? Miren, aquí, como bien lo mencionó el doctor Lacoutier en la conferencia, no entra a jugar solamente el criterio del médico, ¿sí? Esto no es el corazón, esto no es el cerebro, pues. Entonces, las personas realmente tienen influencia en su decisión. Entonces, alguien que nunca ha tenido un episodio de luxación y que en un accidente, un evento traumático, fuera de su cotidianidad, se luxa el hombro, pues es...
es difícil quitarle la esperanza de que el hombro no se vuelva a luxar, ¿sí? Por más evidencia que uno le muestre. Entonces creo que la conciliación de las expectativas del paciente, de las características del paciente, es lo que al final lleva al éxito del tratamiento. Ahora bien, uno pues le ofrece al paciente la posibilidad de operarse, claro, y se le dice y se le muestra la evidencia, le dice: señor, mire, la probabilidad de que usted se vuelva a luxar es esta, la probabilidad de que no se vuelva a luxar es esta, y cada persona es capaz en su criterio y conociéndose a sí misma, que pues nadie lo conoce mejor que él mismo, pues puede optar por una opción o por la otra. Ahora, ¿qué pasa si el paciente en esa primera consulta dice: no, mire, yo no estoy seguro de operarme? Pues uno no necesariamente tiene que decirle chao y venga cuando se vuelva a luxar. Uno puede hacer controles, seguimientos y ver si el paciente persiste con sensación de inestabilidad, tiene subluxaciones, no se ha luxado, pero tiene subluxaciones a repetición. El paciente dice: mire, yo no me he vuelto a luxar, no siento que se trate de salir, pero en ciertos movimientos me duele, en ciertos movimientos tengo miedo de hacerlo y ya van 6 meses de la luxación. Probablemente uno a ese paciente lo que le debe decir es: oiga, mire, la probabilidad de que usted esté en el grupo de los que se vuelven a luxar es más alta que la probabilidad de que esté en el grupo de los que no se vuelven a luxar. Entonces, pues si usted desea evitar que siga aumentando esa lesión ósea, como bien lo mencionó el doctor Lacoutier en la charla, pues uno le ofrecería el manejo quirúrgico, ¿sí? Lo decía abierto artroscópico, eso es tema de otra conferencia, como bien dijo el doctor Lacoutier. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario de las personas que están conectadas? Al doctor Pedro Campo desde Chile. Doctor Pedro Campo, creo que bien conocido por todos, es un gran cirujano de hombro de acá de Colombia, que pues ahora vive en Chile, y pues nos acompaña frecuentemente en nuestras conferencias. Bueno, Pedro, le voy a quitar el sonido, Pedro. El mute. Ahí ya lo oímos, doctor Ocampo. Hola, Guido, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Pedro. No sé nada, muy difícil el trabajo en el metro, pero excelente conferencia, Lacu. Muy buena conferencia. Es un tema que hemos estado manejando en los últimos meses. Y también tuve la facilidad de dar hace unos días una conferencia. Y excelente, excelente el resumen que hace el ACO. Y sí, hay que individualizar los pacientes y tener la confianza para poderles decir y pensar siempre lo que nos han dicho en la escuela, por lo menos de nosotros, y es que uno nunca hace una cirugía para evitar una cirugía. Es como una conclusión grande, pero no todo muy bien. Un saludo grande, Guido. Un saludo a todos. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Sí, de hecho, el doctor Campo es experto en este tema, ha dado esta charla varias veces en otros escenarios. Entonces, muchas gracias por el comentario, Pedro. El doctor González está conectado también. Aquí ya lo veo. Hola, Guido. Sí, aquí presente. Doctor González, buenos días. Me descubrí un minuto porque me llamó Cristina, pero aquí estoy. Guido, no, lo primero es que usted ahora sí es más bogotano que yo. ¿Cómo fue que dijo cuando Lacu terminó la charla? ¡Excelente charla! Eso parece que fuera el doctor Navas el que está hablando. Ya lo poquito que le quedaba de Cartagena se perdió totalmente. Eso es lo primero. Lo segundo, sí, que la charla estuvo excelente, de acuerdo. Eso no hay duda. Lo tercero es que yo creo que ya, pues, ya ustedes lo han dicho, yo simplemente quiero recalcar dos o tres cosas. Una es que nunca debe uno olvidar que el hecho que una cirugía funcione, esta cirugía funciona, sin duda. Cuando uno compara, como mostró Lacu, entre cirugía y no cirugía, pues les va mejor en términos de menor recurrencia a los que se operan. Entonces, la cirugía funciona. Eso no quiere decir que uno tenga que hacérsela a todos los pacientes. Lo segundo es que uno sepa hacer la cirugía, es decir, que sea un experto escopista y tenga confianza en su técnica y tenga buenos resultados, tampoco es razón para operar a una persona, un paciente. Es decir, ni que la cirugía funcione, ni que uno sepa hacerla. Lo importante, como siempre, y ustedes lo han mencionado de diferentes formas, es que el paciente la necesite.
ahí sí es que hay que hacerla. Y cuando la necesita el paciente, pues ya Lacu lo mencionó, lo resumió perfectamente. Pacientes menores de 30 años, deportistas, hombres, y si tienen defectos óseos, pues con más razón. Entonces yo creo que ahí es donde uno debe hacer la cirugía, pero de ninguna forma sacar la conclusión de que como la cirugía funciona y como uno es bueno haciéndola, entonces hagámosela a todo el mundo. No, de ninguna forma. Siempre pongo de ejemplos a mis hijos, que tienen 19 y 17 años. O sea, son hombres jóvenes, pero ellos no son deportistas. Y si tienen la mala suerte de alguno de los dos de tener una luxación por un trauma, un accidente, una caída, pues yo de ninguna forma les recomendaría operarse. Y ellos tampoco quisieran operarse, pensaría yo. Obviamente habría que preguntarles. La opinión del paciente es fundamental. Pero es decir, esto no es para todo el mundo, pero sí hay que hacerla cuando se necesita. Y no tengo duda que cada vez se necesita más, porque este tipo de pacientes son muy comunes. Entonces, pues es una cirugía que cada vez será más común. Me parece excelente cirugía, pero de ninguna forma generalizar como una recomendación general. Gracias. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Y de acuerdo completamente. De verdad, muchas gracias a todos por estar acá, por los comentarios, doctor González, doctor Ocampo. Lacu, excelente charla. Y nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Hasta luego. Chao, doctor. Chao. Chao a todos.